firanki przyszedł. W okieneczko. Puk, puk, puk. Panieneczka widzi żukę. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny koń. Galanterią zdjął galonik i chodź, Biedronko. Wyjdź, Biedronko, wyjdź na słonko. Zaprowadzę cię na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. Bo ja jestem biegowata, a pan nie. Stąd nauka jest dla wnuka. Żuk wężony, żuka szuka. To poema. Elementem minimales. ¿Qué dice? Dice que ni los insectos se pueden enamorar de cualquier insecto. ¿Por qué? Imagínate que nos estaban diciendo indirectamente desde niños en la escuela que un pobre se tiene que casar con un pobre, un negro con un negro, un blanco con un blanco. ¿Y un rico con una rica? Si querían que cada quien se casara con su igual, ¿qué problema hay que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres? ¿Te acuerdas cuando tu mamá se enteró que somos pareja? Es que no pude resistir. Me lleva esos niños. Por eso tuve que echar de cabeza a Daniel. Que no era mi novio. Y además que también era gay. Si nos casamos por la iglesia, las dos tendremos que usar un vestido de novia. La iglesia nunca va a aceptar que nos casemos. Son unos cabrones. ¿Se les hace un escándalo de los matrimonios entre homosexuales? ¿Y se hacen tontos entre de tantos casos de pederastas? Si yo fuera papista... Tranquila, tampoco es que vayas a ser papista. Yo no tengo nada con la iglesia. Si ellos no nos permiten casarnos, pues hagan lo que quieran con su religión. El problema no es que no las acepten como religión. El problema es que enseña este modo de ver las cosas de los demás y crea en sociedades sin tolerancia y sin respeto. Claro, pero la cultura y la sociedad tienen el derecho y la capacidad de autocriticarse. En tu país son católicos, en el mío también. Sin embargo, aquí estamos discutiendo de algo que va en contra de ellos sin creer en eso como tal. Tampoco es que quiero casarme con él. ¿Dices que en tu país, cuando una mujer se casa, cambia su apellido por el del hombre? En nuestro caso, ¿quién se quedaría con el apellido de quién? Pues no sé, tú puedes usar el mío. Getsemaní Pavlovska. Pavlovska. Ni siquiera puedo pronunciar tu apellido. Pues qué problema, yo también puedo usar el tuyo. Yo en Autero también suena bonito. Sí. Can't anybody see? ¿Qué prisa tienes con casarte? No, es que es prisa, pues no tenemos que casarnos ahorita. Pero no pensabas acerca del futuro. Adoptar un hijo, ¿no? Joana, pero por el momento no me interesan los niños. ¿Y cuándo vamos a querer comprar una casa? Ya lo veremos en su tiempo. ¿Y piensas que en su tiempo algo va a cambiar? Es una
estados mexicanos no aceptan matrimonios entre homosexuales. ¿Qué sugieres? ¿Que nos vayamos a Holanda a casarnos y a cortar tulipanes? Hablamos acerca de algo serio. Surely.